Quality Engines presenta. Análisis venezolano con Unai Amenábar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Análisis de Venezolano. Les saluda Unai Amenábar. Bueno, para nadie es sorpresa, hace unos días el presidente de la República, luego de decir en varias oportunidades que iba a anunciar una serie de anuncios, terminó anunciándolos, terminó dando una serie de medidas económicas que ha recibido todo tipo de comentarios de personas que las califican como acertadas, otras insuficientes, otras equivocadas, pero bueno, vamos a hablar hoy acerca de estas medidas económicas y el impacto que podría tener, si es que va a tener alguno, en la situación económica que vive el país, y para eso vamos a conversar hoy con el economista Francisco Faraco. Francisco, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Unai, gracias por la invitación. Un balance rápido, ¿cómo te parecieron estas medidas anunciadas por Maduro? Bueno, primero los 14 motores. Creo que no hay un avión que despegue con 14 motores. Creo que esos motores no tienen caballos de fuerza, sino burros de fuerza. Eso no sirve para nada. Es una repetición de lo que se ha dicho mil veces. Las medidas concretas, ¿cuáles son? Una devaluación importante de más del 50% en el tipo de cambio del dólar preferencial para la importación de alimentos y de medicina. Con lo cual, pues, se impulsa más el proceso de ascenso de los precios en Venezuela. En segundo lugar, la profundización del esquema de cambios diferenciales, porque entonces él habla de un tipo de cambio a 10 y un tipo de cambio móvil, que me imagino que será el CIMADI, que está a 200, y lo irán moviendo de al 8 todos los días, porque... Claro, pero estamos hablando de una diferencia de más del 2000%. Claro, ¿no? Pero por eso lo maravilloso es conseguir dólares a 10 y venderlos después, bueno, no los vendía a 200, sino que los vende a lo que está en el paralelo. La otra medida, entonces, es compensatoria de esto. Una tarjeta que se llama la rojinegra, que era, por cierto, la bandera típica de los movimientos revolucionarios, la bandera rojinegra. Que es una tarjeta que le van a dar a uno en el Banco de Venezuela para que compre alimentos y medicina. Nadie sabe por cuánto y nadie sabe cómo. Y no se sabe tampoco muy bien a quién se lo van a dar, porque no, al parecer va a ser para el sector que está en pobreza extrema, pero como el gobierno nos ha dicho que en Venezuela no hay pobreza extrema, no sabemos a quién se lo van a dar. O a lo mejor se lo van a Maduro, que está en pobreza extrema de otras cosas. Otra de las medidas, un aumento de sueldo de 20%, de los cuales una buena parte se bonifica. Es decir, es en cesta ticket, pues. Que no entra en prestaciones ni en ningún otro tipo de cálculo. En un país donde tenemos la tasa de inflación que hay en Venezuela, eso refuerza los costos y refuerza el proceso de inflación. Ahora, con una inflación, con una devaluación de más del 50%, un aumento de sueldo del 20%, claro, ¿compensa? No, por supuesto que no. Es que lo absurdo de todo esto, es que quedó en evidencia que Maduro no entiende ni la naturaleza ni la magnitud de la crisis. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una crisis que es básicamente de oferta. Las colas son porque no hay suficiente oferta. La inflación es porque no hay oferta y porque el Banco Central emite dinero sin respaldo, con lo cual no se pueden hacer importaciones, y entonces exacerba la demanda. Entonces, ese desequilibrio lo ha profundizado Maduro. Maduro no ha tomado ninguna decisión que estimule la oferta, todo lo contrario, y... lo que ha hecho es exacerbar temporalmente la demanda, con lo cual el proceso de inflación se acentúa. Bueno, ya el Banco Central reconoce que la inflación del año pasado fue de 180%. Otros cálculos dicen que es bastante más, pero bueno, el que ríe en Venezuela es 180. El Fondo Monetario, que no es ninguna oficina interesada, pues, ni es ningún banco de inversión, la situó en 270%. Y la de este año en 720%. Pero solamente el año pasado es 90 puntos porcentuales más que lo que está reconociendo el central. Luego, de Venezuela, ¿no? La otra medida es la medida del aumento de sueldo y aumento del precio de la gasolina. Esa es una medida, eso es lo que llamaría el presidente, hoy un día fallecido el presidente Pérez, un autosuicidio. Porque pasar la gasolina de 10 céntimos, que es lo que cuesta hoy en día un litro de gasolina de 95, porque la gente no puede 95 porque es rico, sino porque el carro es de alta compresión y necesita gasolina de alto octanaje. Y en el momento en que la pusieron, además hicieron una gran campaña sobre la conveniencia ecológica de utilizar la gasolina de 95, que no tenía plomo, etc. Ahora va a costar 600 céntimos.
Uh-huh. Porque 6 bolívares son 600 céntimos. Eso multiplica el precio de la gasolina por 60. Uh-huh. De la gasolina de 95. Bueno, no sé cómo irán a hacer en los taxistas que usen carros de alto octanaje. Uh-huh. O se resignan a perder el carro porque se les llena de carbón las cámaras de compresión, o van a tener que multiplicar el costo de las carreras. Claro, seguramente aumente el precio de cualquier Venezuela carrera de taxi. Se mueven la gente y los bienes se mueven por carretera. Sí. O sea, eso es el preludio de un ascenso inflacionario descomunal. Yo acabo de pagar de donde vengo aquí 2.000 bolívares, claro, en un taxi. Pero fíjense, bueno, a lo mejor entrar en experiencias personales por lo menos son ilustrativas. Ayer me tocó la oportunidad de comprar una tapa de un sanitario para mi casa. Casi me desmayo cuando me dicen el precio, pero de la emoción. Cuesta 560 bolívares. Esto no puede ser. 500, vale lo mismo que una lata de refresco. Así es. ¿Cuánto cuesta una canilla hoy? 80 bolívares. O sea, son una cosa de unas distorsiones completamente. No, todo esto es un absurdo. Claro, lo que pasa es que aquí se fijaron los precios cuando estaba el barril de petróleo a 100, 140 dólares. Hoy en día, con el barril de petróleo a 25 dólares, pues no podemos vivir. Uh-huh. No podemos mantener el cuadro. Sí. El cuadro hay que moverlo, hay que reestructurarlo, pero no están dispuestos a hacerlo. Vamos a hacer una pausa, Francisco. Al regreso, hay un aspecto que a uno le llama la atención. En la cadena inicial, la de 6-7 horas de Nicolás Maduro el pasado miércoles, él enfocaba como varios responsables, varios enemigos de la situación que tenemos ahora en el país. Por una parte, la caída de los precios del petróleo, una guerra económica, al analista económico y político Luis Vicente León, a una página web llamada Dollar Today. Esos son los grandes enemigos. Y por otra parte, achacaba a que todo el problema que está ocurriendo es un problema de distribución de la mercancía. En ningún momento se habló siquiera de que haya un problema de producción en el país, sino que todo el problema está centrado en la distribución. Por lo tanto, no se ofreció ninguna alternativa para producir más, sino simplemente para modificar los canales de distribución. Al regreso me gustaría ahondar acerca de, bueno, qué implica enfocarse en la producción o enfocarse en la distribución de los bienes hoy en día en Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Análisis Venezolano, hoy conversando con el economista Francisco Faraco. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36 Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales.